cosas, hay futbolistas y actores que cambian el rumbo de su carrera y se dedican a la política, como el Cuau o como Sergio Mayer. Pero hay otros, como Luis Hernández, el Matador, y Poncho de Nigris, que deciden hacer cosas que en realidad ayudan al pueblo. ¿Cómo sus videos, como sus videos. Vean a estas dos rubias reviviendo un clásico. ¿Dónde estamos? ¡Andamos perdidas! Perdidas, perdidas, perdidas. Siempre, siempre. ¡Chamaco! Y luego se cae Poncho. ¡Qué barbaridad! Ahora, si usted carece de un poco de cultura de internauta viral, aquí le tenemos la versión original con los verdaderos machos alfa. A ver. ¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas, perdidas. Ay, pero Poncho y el Matador también hicieron un video imitando a los hermanos Lelo. ¿Ah, sí? ¿Les quedó? No saben. Hermano Lelo. No, no, nada más estaban platicando. No estaban, no estaban imitando a nadie. Ah, ok, bueno, pero ellos pueden hacer lo que quieran. Claro. Porque el Matador metió 4 goles en un mundial y Poncho de Nigris se dio a la tigresa. Sí, creo que sí. Pero yo dije mundial, así que no pasa nada. Ella dijo que no se la dio, que fue pura mercadotecnia. Sí, bueno, es que qué feo eso de andar negando los gustos por los clásicos, ¿no? Eso no se hace, es muy feo. Y a partir de ese video, Poncho se la pasa tiktokeándose con el Matador. ¡Bácala, qué rico! ¡Bácala, qué rico! ¿Sabes qué? Se ven muy bien juntos estos dos. Sí. ¿Por qué no tienen un hijo? Sí, el Matador. Ay, son tan divertidos, tan ocurrentes. La neta, me caen súper bien. Oye, bien. ¿No serán hijo de los Derbez? ¿No será otro Derbez más? Los dos. Los dos.